El proceso de duelo lleva fases. En la primera fase, la negación, que es un estado de shock y que puede tener una duración desde unas horas hasta días e incluso meses. Más tarde les platicaré acerca del duelo patológico. Sin embargo, vamos a enfocarnos ahorita en el tema que estábamos comentando. La segunda fase, que es enojo, vamos a llamar enojo y culpa. En esta fase de enojo y culpa, vamos a tener justamente estas dos emociones predominantes. La culpa, vamos a poner el contexto, a lo mejor, de una persona que falleció por una muerte por salud. Vamos a culpar a veces a la persona que no se cuidó. Pensamos, si te hubieras cuidado, si hubieras hecho, si no hubieras hecho, si me hubieras hecho caso, ¿verdad? A veces culpamos a los familiares cercanos, como, ay, mira, ahora sí se presenta y cuando estaba enfermo no le hablaba, no le marcaba, ¿verdad? Y sentimos enojo hacia esas personas que se están acercando después de muerte. Nos enojamos con nosotros mismos, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo me hubiera movido, es el tiempo de los hubiera. A veces nos enojamos con Dios o con quien creamos, nos enojamos con los médicos, por ejemplo, porque pensamos que a lo mejor hubo negligencia, porque no llegaron a tiempo. Es decir, es momento de repartir esas culpas. Nos enojamos, nos aislamos y muchas veces nos quedamos atorados en esta fase porque consideramos que hay emociones que son negativas. Yo siempre les hablo de la función de cada una de las emociones. Yo les hablo de que las emociones no son buenas o malas. Las emociones tienen una función orgánica. Tienen una razón de ser en nuestro organismo. El problema no es que tengamos cierta emoción, el problema es lo que hacemos con esa emoción. Es decir, puedo yo estar enojado y el enojo me va a servir para poner límites, para poder decir, no quiero que pases de aquí, no quiero que me lastimes o no quiero que lastimes a los míos. El problema es cuando ese enojo lo convierto yo en violencia. ¿Sí? Y entonces ataco o maltrato. Si el enojo me va a servir, sin embargo, lo que se convierte en un problema es la violencia, cuando nuestra descarga emocional la convertimos en violencia. Entonces, en este momento, en el momento de las culpas, de los enojos, es conveniente hablarlo, ¿no? Hablar de la emoción. Si en algún momento te pusieron límites para que no llores, para que no expreses tu emoción, lo que significa o lo que repercute en una represión. La represión de la emoción nos va a generar un malestar, una sintomatología negativa. Siempre lo más recomendable es que tienes ganas de llorar, llora. Eso es lo que tu cuerpo te está pidiendo. Entonces, en esta fase, por ejemplo, del enojo, estás molesto, háblalo, compártelo. Si es complicado hacerlo con los miembros de la familia, acércate con un especialista para que tú tengas esa oportunidad de hablar de todas las emociones que están ahí guardadas. La inteligencia emocional, nos habla de manejar nuestras emociones. Ojo con este término de manejar emociones, porque manejar no significa que yo deje de sentir, sino que aprenda qué hacer con la emoción que tengo. Esto es bien importante porque muchas veces acudimos a terapia buscando ya no sentir o ya sentirnos felices. Y yo les comento mucho a mis pacientes, no se trata de ya no sentir. Se trata de que, ok, tengo esta emoción y ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo voy a compartirla? ¿Cómo la voy a liberar de tal manera que no se convierta en un síntoma emocional? La tercera fase del proceso de duelo
la vamos a llamar negociación. Algunos autores nos ponen como tercera fase la depresión y algunos más la negación. Sin embargo, por términos prácticos y más comunes, no voy a hablar de la tercera fase, que es la negociación. En la negociación parece ser que nos está cayendo el 20, y comenzamos a perdonar, si recuerdan, en la segunda fase, culpábamos a todo quien se nos pusiera enfrente. Pero ya en esta tercera fase, analizamos, entendemos que es parte del proceso. No necesariamente lo aceptamos, pero comenzamos a entenderlo. Y esto nos reconcilia muchas veces y nos acerca un poco a la gente, que nos va a retrasar un poquito en la cuarta fase. La cuarta fase que le vamos a llamar depresión. ¿Y por qué le llamamos depresión? Porque se parece, porque tiene síntomas muy similares al trastorno o a la enfermedad que denominamos depresión. Recuerden que la depresión no es una tristeza. La tristeza es un síntoma de la depresión, o puede serlo, incluso puede o no haber tristeza, pero la depresión consiste en un estado de sensación de vacío existencia. Y en la depresión se manifiestan muchos síntomas. A veces puede incluir la ansiedad, a veces sí pueden incluir el enojo, la tristeza, el llanto inmotivado, hasta síntomas más graves como el pensamiento de muerte, pensamiento suicida, incluso la intención o el intento suicida. Entonces, es un momento en el que nos llegan emociones muy concretas como la nostalgia o como la melancolía. Son recuerdos, son flashback de momentos vividos con la persona que ya no está, que nos generan esta sensación de vacío existencial. Igual nos aislamos, nos enojamos, y usualmente nos cuesta mucho trabajo brincar a una siguiente fase. Nos quedamos en un ejemplo que nos ibas a platicar respecto al duelo. En la vida vamos brincando de la fase de la niñez a la adolescencia, después a la edad adulta, después a la vejez. ¿Qué pasa cuando nos brincamos una fase? He tenido algunos pacientes, por ejemplo, que tienen, que a lo mejor a los 50, 55 años desean iniciar alguna parranda, ¿no? Alguna parranda en la que comienzan a beber, comienzan a tener a lo mejor algunas aventuras que son típicas en la adolescencia. Y cuando trabajo con ellos y pregunto qué es lo que está sucediendo, usualmente me encuentro con que en la etapa en la que les correspondía hacer eso, a lo mejor a los 18, a los 20 años, en donde tendrían que haber salido a lo mejor a divertirse, al antro, resulta que no pudieron hacerlo porque tenían ya un bebé, porque estaban casados o porque su situación económica no se los permitía, qué sé yo. ¿Qué sucede? Que la vida nos obliga a vivir esas fases, nos regresa a esas fases, porque son necesarias. En el proceso de duelo, muchas veces el hecho de que nos digan, no llores. Tienes que aguantarte, tienes que ser fuerte por tu familia, tienes que ser fuerte por tus hijos, por tu pareja, etcétera. Sucede que nos brincamos una fase porque no queremos llorar, porque no queremos manifestar nuestra emoción. Y esto se va a traducir en un duelo patológico, es decir, en un mal manejo de nuestras emociones y que nos va a generar una sintomatología. Esta sintomatología no solamente es emocional, incluso puede llegar a haber una sintomatología física si no cuidamos de esto. ¿Cuál es la sugerencia? Vivir cada una de las fases de nuestro duelo. Tenemos ganas de llorar, nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo nos va a decir, llora, estás enojado,
Tu cuerpo te va a decir, adelante. Después de concluir cada una de estas fases, vamos a llegar a una aceptación. Y esto quiere decir, ojo, no que olvidemos, no que dejemos de sentir, sino que una vez que concluimos y que vivimos esas emociones que algunos consideran negativas, vamos a poder continuar con nuestra vida, sí con el dolor, sí con el pensamiento, sí con el recuerdo, pero podemos continuar, que esto es lo relevante. Entonces, la sugerencia sí es, vívelo, vívelo, pero además vívelo con tu familia, vívelo con la gente cercana. A veces pensamos que el niño no debe de enterarse, por ejemplo, que el niño no debe de sentir, que el niño no debe de escuchar que papá o que mamá está triste. Lo que sucede es que los niños están viviendo también un proceso de duelo. Imaginen que el niño no puede hablar del proceso, no puede hablar de sus emociones, porque además muchos términos no los conoce. Porque el niño además se expresa de otra manera, se expresa con el juego, se expresa con el dibujo y otras formas de hacerlo. Sin embargo, cuando nos ponemos un poquito en su lugar, cuando volteamos a ver al niño, cuando le explicamos, recuerden que el niño fantasea mucho. Si no le explicamos, él va a generar su propia explicación. Y usualmente esas explicaciones son mágicas, son explicaciones atemorizantes además. Siempre es conveniente acercarnos con cada uno de los miembros de la familia, darnos cuenta que no está mal que estemos tristes, que el niño nos vea tristes, no pasa nada. El niño aprende a que tiene que expresar sus emociones. Si nosotros reprimimos nuestras emociones, el niño aprende a reprimir las suyas. Si el niño analiza y entiende que sus emociones son muy importantes, el niño va a darle el mismo valor a sus emociones. Depende de mi personalidad, de la forma como yo veo las cosas en el mundo, de eso depende cómo voy a manejar el duelo de mi personalidad. Depende, por supuesto, de la personalidad y depende de las herramientas que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida. Me refiero a herramientas emocionales. Es decir, ¿qué hago yo cuando tengo una frustración? ¿Qué hago yo cuando no obtengo lo que deseo? En este caso, por ejemplo, puedo reaccionar agresivo. Puedo reaccionar violento, puedo reaccionar con tristeza, con resignación, puedo reaccionar de mil maneras ante una situación en la que no puedo obtener lo que deseo. Y la frustración es un tema muy relevante. Desde que somos niños, vamos desarrollando esa tolerancia a la frustración. Desde cómo papá y mamá nos van educando y nos van cediendo algunos privilegios, merecidos o inmerecidos, y de cómo nos va poniendo límites papá y mamá. Entonces, sí, por supuesto, depende de la personalidad, si yo soy más enojón, si yo soy más bonachón, pero no siempre va a ser lo que marque, sino esto que hemos aprendido a lo largo de la vida. Mamá me daba una paleta porque yo se la pedía, y si yo le pedía además unas papitas, bueno, pues me las daba, y si pido un refresco también me lo da, y si pido un pastel me lo da, resulta que llega un punto en el que no sé cómo manejar mi frustración. En el momento en el que me dicen, no, no te puedo dar esto, tal vez hago un berrinche, tal vez pataleo, si soy niño, si tengo 5 años, pues a lo mejor no va a generar un problema mayor. Pero si a esa edad no pusimos los límites, a lo mejor a los 10 años, a los 15 años, sí nos puede generar un conflicto más grande. Y ahora, en estos momentos, a lo mejor si ya estamos hablando de un duelo en un adulto, con mayor razón,
con mayor razón, porque entonces tal vez mi forma de controlarme, mi forma de manejar esa frustración, al ya no tener algo, me pueda tornar incluso agresivo, ¿no? Me pueda tornar a lo mejor depresivo. Incluso, por ejemplo, hay chicos que se cortan, que practican el cutting, y de ahí deriva de una frustración mal manejada, de un mal manejo de los límites y de las reglas desde casa. Y tú, no tuvimos oportunidad de una despedida digna, de darles una despedida digna. ¿Qué nos puede sugerir el invitado para cerrar ese proceso? La principal sugerencia es pregúntate si hubo algo que quedara pendiente, si a lo mejor hubo cosas que no les dijiste y que te hubiera gustado compartirlo con ellos, si hay algún, otra vez, desde las creencias, ¿qué ha pasado con ellos? Si podemos nosotros hacer algunos ejercicios, hay ejercicios muy puntuales, por ejemplo, la carta de despedida. Esta es una técnica que para muchas personas es muy buena, muy fundamental para el cierre de estos ciclos. Escribimos una carta en donde exponemos todo, 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 todo aquello que quisiéramos decir, que quisiéramos compartir, y posteriormente la leemos y hacemos de manera personal una despedida. Es decir, puede ser desde el hecho de sentarnos todos en familia a la mesa y hacer una despedida, platicar entre todos, hacer una oración incluso, si así lo consideran. Y finalmente, pues esta carta, hacer nosotros esta idea de entrega, ¿no? Que puede ser dejarla ahí donde descansan sus restos, o bien si queremos nosotros quemarla o romperla a manera de símbolo de cierre. Siempre estos son ejercicios que nos pueden ayudar en la vida cotidiana. No son rituales, no son rituales mágicos, ni mucho menos. Son solamente despedidas emocionales, cierres emocionales que de manera psicológica nos pueden ayudar. Pero si consideramos que tenemos todavía rezagada alguna de las fases del proceso de duelo, un proceso de duelo sano, todavía hasta 2 años, podemos estar hablando de un proceso sano, ya después de 2 años comenzamos con algunos problemas de duelo patológico. Y entonces habría que acudir con un profesional para que manejemos este proceso de duelo patológico.